Buenas tardes, compañeros ingeniero. A continuación, le vamos a presentar las adquisiciones de nuestro proyecto, presentado por el grupo número 5. Básicamente, nuestro proyecto, denominado Empresa Uncan Store, consiste en la construcción de una nueva empresa en el departamento de Comayagua, la cual estará orientada a la comercialización, tanto para mayoristas como minoristas, en la venta de prendas de ropa, calzado, accesorios en tendencia, logrando así que la empresa sea reconocida por posicionarse dentro del mercado, brindando servicio de calidad, accesorios, prendas modernas, también con instalaciones adecuadas y contar con la materia de calidad, velando siempre por el bienestar de los clientes que adquieren nuestro producto. El proyecto se espera sea de gran beneficio y de gran impacto para los clientes, que se contará con variedad de ropa de la mejor calidad, calzado y accesorios modernos. El producto se venderá por mayor y al detalle, de acuerdo a la petición de los clientes. Nuestro propósito es que nuestros clientes se sientan satisfechos con nuestros productos. Como objetivo del proyecto, como bien sabemos, son los resultados que se esperan alcanzar por medio de la ejecución y realización de ciertas actividades. Como primer punto, brindar a la población en general productos de alta calidad, con precios accesibles, contar con variedad de productos para nuestros clientes y velar por la satisfacción de los clientes. Como cronograma de nuestro proyecto, contamos que nuestro proyecto se ejecutará el día 9 de enero del año 2023 y se pretende darle por finalizado el día 9 de julio del año 2023, con una duración aproximada de 182 días. El presupuesto estimado de nuestro proyecto es de 300.000 lempiras, el cual pretendemos llevar a su totalidad sin excedernos del límite. A continuación, detallaremos en resumen lo que son las adquisiciones. Este es un componente del plan para la dirección del proyecto. Describe cómo un equipo de proyecto adquiere bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutora, y también describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde la elaboración de los documentos de las adquisiciones hasta el cierre del contrato. Dentro de la adquisición existen pasos. El primero es la planificación de las adquisiciones. Aquí nos hacemos preguntas como: ¿qué comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Y cómo comprar? En la planificación tenemos que documentar los requisitos de los productos e identificar quiénes son mis vendedores. El segundo es la ejecución del alquiler. Aquí nos contactamos con los vendedores para obtener propuestas y presupuestos, negociar y elegir lo que son los vendedores y los contratos a utilizar. Luego tenemos el cierre de la adquisición. Lo que nosotros hicimos fue una lista de las posibles adquisiciones que estarán dentro del proyecto, en el cual enlistamos nosotros, como la contratación del personal, licencia de operaciones, servicios varios y el alquiler del local. En la misma planificación de adquisiciones tenemos la técnica hacer versus comprar versus
alquiler. Nosotros aquí, como pueden ver, hicimos un cuadro comparativo para analizar qué salía mejor para nuestra empresa, si construir, comprar un terreno o alquilar un terreno con su edificación para evitar gastos innecesarios, lo cual escogimos alquilar un terreno. También dentro de la planificación de la adquisición, tenemos los documentos requeridos para la adquisición. También dentro de la planificación de las adquisiciones, tenemos los documentos requeridos para la adquisición. Dentro del primero, tenemos la solicitud de información. Esta la hicimos para la empresa Fardos del Sur. Este nos provee los fardos de ropa clasificada, como podemos verlo en el ejemplo. Lo que hace este RIF, sus siglas, es una solicitud de información acerca de los productos y servicios que nos va a ofrecer la empresa para que ellos nos manden lo que es el documento con la propuesta. Así nosotros la evaluamos con los proveedores, que eso lo veremos en la segunda parte de la adquisición. También dentro de la documentación existe la licitación, que es invitar a varias personas jurídicas o empresas que envíen sus propuestas con respecto a los servicios y bienes que necesita el proyecto para desarrollarse. Como segunda fase, tenemos la ejecución de adquisición. En este tenemos la selección de proveedores con un sistema de ponderación. Nosotros aquí puntuamos según lo que nos ofrecen los proveedores aquí. Evaluamos el costo, el tiempo de entrega, garantía, seguridad, compatibilidad. En este caso tenemos la empresa Fardos del Sur, nuestro confiable proveedor. En este punto también es importante señalar que para nosotros es de gran importancia definir qué tipo de contratos se le hacía a cada proveedor. Existen tres tipos de contratos. Tenemos el contrato fijo, contrato tiempo de materiales, contrato reembolso de costos. El contrato fijo se hace cuando se tiene una idea clara en un alcance específico del proyecto. El contrato de tiempo es cuando ya nosotros tenemos una idea de cuándo va a terminar el proyecto. Y el contrato de reembolso es cuando tenemos definido claramente lo que es el alcance y el tiempo. En este caso, nosotros utilizamos un contrato de costo fijo para lo que es el alquiler del terreno y edificio. Usamos también un contrato de tiempo para la materia prima del producto y tiempo de entrega. Y utilizamos un contrato de reembolso para el inmobiliario. El contrato de reembolso de costo puede ser efectivo y seguro para la empresa en determinadas ocasiones, porque generalmente el que la lleva de perder en este tipo de contrato es el proveedor, no el cliente. Pero el cliente se verá afectado si no cumple con los requisitos adquiridos durante el acuerdo del contrato. Por lo tanto, es importante qué tipo de contrato se le dará a cada proveedor. Como muestra de nuestra tercera fase dentro del proceso del control de adquisición, tenemos el cierre de las adquisiciones, que es la última fase en la cual tenemos una encuesta de cierre extremo, las que hace la empresa del proyecto, evaluando al proveedor
para ver si cumplió con todos los requisitos acordados en el proyecto y su contrato. Con todo realizado, ahora tenemos una idea clara de cómo se gestionan las adquisiciones de un proyecto. En este caso mostramos los ejemplos que usamos nosotros para desarrollar las adquisiciones durante nuestro proyecto. Esto ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias.